encontramos con Alfredo Limas, quien está a cargo de esta academia de fútbol, donde varios niños están pues entretenidos en estas vacaciones. Alfredo, coméntanos, ¿cómo nació esta iniciativa? Bueno, ante todos, buenas tardes a la comunidad san jacinteña, muy especial a mi querido barrio, ¿no?, San Martín. Gracias a que formamos parte de la junta directiva de la junta vecinal. Bueno, este proyecto ya lo hemos tenido desde hace muchos años atrás, con los amigos de San Martín, el ingeniero Luis Hilario, el doctor Edgar Rucana y el profesor Raúl Pato López. Pero ya, bueno, este año, ya que estamos conformando la directiva, ya decidimos iniciar, pues, ¿no?, estos trabajos de vacaciones deportivas, y ojalá que esto no termine, ¿no? Nada más no sea las vacaciones, simplemente esto perdure durante todo el año, ¿no? Pero eso ya se tiene que ver conjuntamente con los padres de familia y comunidad también, pues, ¿no?, que nos pueda apoyar con materiales deportivos, ¿no?, que es beneficioso para nuestros niños y jóvenes, ¿no? Ahora, Alfredo, ¿cómo han hecho ustedes para poderse agenciar de los balones, las camisetas, todos los materiales que usan para poder entrenar a los chicos? Le mencioné anteriormente que gracias, ¿no?, al apoyo del profesor Raúl Pato, el ingeniero Luis Hilario, y el doctor Edgar Rucana, y muchas personas, ¿no?, que están fuera del Perú, algunas personas que se han identificado, discúlpeme, quizás no lo pueda mencionar ahorita, ¿no?, pero que se le ha agradecido mediante los medios, que es el Facebook, se le ha agradecido a las personas que nos han apoyado, ¿no? Como verán, hay pelotas, materiales deportivos, conos, platos que se está utilizando, ¿no? Todas las cosas que ellos nos han donado los hemos traído acá en el campo, para que los niños puedan aprovecharlo con los ejercicios que se planteen en el campo, ¿no? Ahora, ¿cuándo inició y cuándo concluyen al menos esta academia vacacional? He dado inicio el 13 de enero. Está también a culminar la tercera semana de febrero, ya como ya como bien se sabe que las clases inician, bueno, en el mes de marzo, y no queremos entonces, pero como le dije, queremos que esto dure, ¿no? Quizás las vacaciones deportivas terminen en esa fecha, pero queremos que este grupito de niños, que veo que hay entusiasmo aparte de ellos, se conlleve todo el año, ¿no? Entonces, pero para eso, si bien es cierto, esto es gratuito. El proyecto que está enviando acá es gratuito, pero queremos también el apoyo de los padres de familia, que esto perdure, ¿no?, durante todo el año. Quizás nosotros estamos apoyando acá con el apoyo, bueno, del profesor Roberto Calderón, el muchacho Carlos Fajardo, bien lo conocen, que es Cutico. Él está viniendo de aquí a media hora porque tiene un trabajo que hacer con los muchachos de 15 años. Y bueno, que también en un inicio estuvo el profesor Juan Luis Valverde, pero por motivos X, bueno, en este momento no está, pero que en el transcurso de estos días seguramente va a acercarse, ¿no? Sino que ahorita también está haciendo otros trabajos con otro equipo que va a ordenar su cronograma, su tiempo, y ojalá que, bueno, nos acompañe también, bueno, como él inició esto, iniciamos juntos y espero que terminemos también de la misma manera, ¿no? Ahora, ¿niños o jóvenes de qué edades, a qué edades están trabajando en este taller? De 6 a 15 años. Niños de 6 a 15 años. Nos ha hecho la invitación al pueblo en general, y como verán, ¿no?, son los niños que recién, a veces uno les convoca a cierta hora, pero somos bien peruanos, ¿no? Llegamos siempre a destiempo, ¿no? Entonces también les invoco, ¿no?, a ser un poquito puntuales, y yo sé que esto poco a poco va a ir mejorando, ¿no? Ahora, entre esas edades de 6 a 15 años, suponemos que ustedes han separado en grupos. ¿Cómo los han separado en base a las edades, quizás? Claro, uno de los requisitos para esto era la presentación de la copia del DNI, ¿no? Si bien es cierto, hemos conseguido las copias, pero ¿qué pasa? Hay muchos niños que vienen, simplemente a veces no vienen acompañados de sus padres, ¿no? Pero ellos vienen en sí porque ellos quieren estar, ¿no? Nos gustaría que los padres de familia también, acompañen a sus niños, ¿no? Y justamente porque a veces nosotros le pedimos la copia del DNI y el niño o el joven no lo traen. Pero nosotros no podemos cerrarle la puerta, ¿no? Nosotros, bienvenidos están ellos, ¿no? Mientras quieran practicar el deporte, que es sano, están en eso, ¿no? Pero sí, los hemos agrupado por edades. Hay entre 6, 7 años, 8, 9, 10, 11 y 12, 13 la categoría. Son cuatro grupos, que la categoría mayor es de 15 a 16 años, ¿no?
Ahora, quizás ustedes están a cargo, cada persona de las que mencionaste anteriormente, de un grupo específico. Sí, el profesor Roberto Calderón está trabajando con los niños de 8, 9 años. Mi persona, estamos trabajando con los niños de 5, 6, 7 años. El muchacho Carlos Fajardo, él está viniendo todavía a partir de las 5 de la tarde, que es la edad para que trabaje con los niños de 11, 12 y de 15 y 16 años, ¿no? ¿De qué horas a qué horas están y qué días están viniendo los chicos a trabajar con ustedes? Es los días martes, miércoles y jueves, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Los menores de edad, ¿no? 4 hasta las 5, lo que corresponde, de la categoría 6 hasta 10 y de 11 hasta 16 o 15 y 16 a partir de las 5 de la tarde. ¿Y cuál es el mensaje para la comunidad sanjacinteña, padres de familia y niños también que les gusta el deporte? Bueno, yo les invocaría, ¿no? Que si bien es cierto, así como a veces nosotros como padres nos preocupamos siempre, ¿no? En cuanto a lo pedagógico, a los niños, por ejemplo, la matemática, todo lo que es, ¿no? Cuestión de estudios. Entonces también le pediría de que le den la oportunidad a sus niños, ¿no? Yo hace años que yo también he sido parte de un grupo de muchachos que ha tenido muchos logros deportivamente. Me hubiera gustado quizás seguir más, pero a veces siempre hace falta, ¿no? El apoyo, ¿no? Quizás de nuestras mismas autoridades o personas que siempre escuchaba, ¿no? Había muchos dirigentes buenos que verdaderamente daban un granito de arena y justamente gracias a ellos había buenos jugadores. Ahora no, ¿qué es el dirigente? El dirigente dice, no, yo ya para qué voy a apostar en fútbol, si en fútbol no voy a ganar. Pero mentira, lo que hacen ellos es negarle, ¿no? A un niño, a un joven, darle la oportunidad quizás de invertir en ellos y de que ellos puedan desenvolverse, ¿no? En eso, ¿no? Entonces yo le pediría eso de que no están perdiendo su plata, ¿no? Están al contrario, más bien, ¿no? Dando una cosita que quizás el joven, ¿por qué no? Como lo mencionaba el profesor Enio en la inauguración, ¿no? Dijo, ¿por qué acá no sale un Farfán o alguien? No, si hay la oportunidad, hay niños que tienen talentos y somos todos iguales, ¿no? Podemos tener esa oportunidad y poder sobresalir en este campo que es el deporte, principalmente el fútbol, que es tan lindo, ¿no?